Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero enseñar un álbum que he hecho para una seguidora muy especial de este canal, que bueno, ya se ha convertido en una amiga mía. Todo comenzó porque se puso en contacto conmigo y me comentó que me quería enviar algunas cositas a modo de happy mail, que le había hecho muchísima ilusión encontrar a otra persona que también le gustaran las marcas como October Afternoon o Sassafras. Pero el material que me envió fue tan enorme y tan precioso que no sabía muy bien cómo agradecérselo, así que un día hablando con ella me comentó que le encantaría tener un álbum hecho por mí. Así que aquí está el regalo que tengo preparado para ella. En el momento en que publique este vídeo será porque ya lo ha recibido. Estos son los requisitos que ella me dijo que le gustaría que tuviera el diario. Quería que fuera tamaño Traveler's Notebook. Quería poder sacar los cuadernillos, así que tenía que ser de estilo Midori. Por nuestras conversaciones sabía que no le gustaban las hojas teñidas en té, aunque le he metido una, pero dudo que se haya dado cuenta. Por lo demás, sabía que por su estilo de documentar tenía que tener mucho espacio en blanco, así que las hojas van bastante sencillas. Aunque como ella me comentó que le gustaba mi estilo, en algunas he añadido páginas pegadas, así un poco parcheadas, pero no en exceso, porque como ya os digo, ella va a necesitar mucho espacio. En el centro lleva colocado este lazo que ella, si quiere, lo puede quitar o cambiar por otro distinto, e incluso podría cortar los elásticos y hacer una costura definitiva. Esta etiqueta la hice a modo de marcapáginas, aunque por supuesto la puede cortar también y utilizarla como un adorno más. En estos momentos, mientras estoy grabando la voz en off en este vídeo, ella todavía no ha recibido el diario y no sé qué opinión le va a merecer. Solo espero que perciba el amor y la gratitud con la que está hecho. Hasta ahora he presentado el diario como yo lo he concebido, pero por supuesto una vez que ella lo tenga en sus manos va a poder hacer con él lo que quiera. Por ejemplo, este trocito de pañuelo, en lugar de utilizarlo como cierre por fuera, lo podría colocar por dentro. De esta manera podría llevarlo dentro del bolso y el pañuelo protegería las hojas interiores. Otra opción quizás también sería el marcapáginas. En lugar de utilizarlo como tal, como marcapáginas, lo podría llevar a la portada y utilizarlo como un adorno frontal. Otra posibilidad también sería no utilizar ninguno de estos elementos y que ella creara su propio adorno de portada. Podría ser, por ejemplo, una foto en blanco y negro, quedaría realmente preciosa, o cualquier otro elemento que ella prefiera. Puesto que ella es una persona muy creativa y que hace muchísimos diarios, quería darle la oportunidad de que lo personalizara al máximo y que se sintiera muy a gusto con él. A mí personalmente, este diario me parece que es el más bonito de todos los que he hecho hasta ahora. Me da muchísima pena enviárselo, precisamente por eso se lo voy a enviar. Y él sabe que va a cruzar todo el océano Atlántico y que va a una casa en la que le van a tratar extremadamente bien. Puede que suene un poco mal que diga que me encanta algo que he hecho yo misma, pero es que es la verdad, realmente me tiene enamorada este diario. Os mando un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos muy pronto.